Las últimas actividades desplegadas por los integrantes de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF están en este programa y compartimos con ustedes la participación en el desfile del Bicentenario con una delegación muy numerosa que incluyó a los alumnos de todas las filiales de la capital que dijeron presente junto a sus familiares. El abanderado Leonardo Cerulo portó con honor la enseña patria, escoltado por la bandera de la institución, además de la presencia de su presidente, el máster Jorge De Marchi, y los principales danes de la misma. Una presencia fuerte de la asociación, comprometida con los valores de amor a la patria. Siguiendo con las actividades de este noble arte, se destaca en el curso de capacitación técnica en la filial Escuela 353 de las 300 viviendas, realizado en el feriado del 9 de julio en horas de la mañana, organizado por el Sabonim Marcos Luján. Y las actividades concretadas en el interior provincial. En Curuzú, Coatía, curso de capacitación técnica y examen de graduaciones organizado por su director, Sabonim Carlos Coto, sexto Dan, y en Santo Tomé, con la participación de alumnos de dicha filial y de la ciudad de Gobernador Virasoro, un exitoso examen de graduación organizado por su director, Sabonim Faustino González. Cabe consignar que todas las actividades estuvieron presididas por el máster Jorge De Marchi, que felicitó a los flamantes graduados por el excelente nivel de preparación demostrado ante la mesa examinadora con la presencia de padres y tutores.